¿Qué tal? ¿Cómo están? 17 de la mañana, hoy es viernes 29 de octubre, último día de la semana, de nuevo, calorcito, está pesado, para los que no nos guste el calor, está pesado. Mientras tanto estamos con presidente de viaje, vicepresidenta en ejercicio de la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es en este momento la encargada de la presidencia, porque Alberto Fernández salió de gira por Europa para realizar algunas actividades que después vamos a comentar cuando estemos en las claves. ¿Cómo está, Jurta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Bonelli? ¿Cómo le va? Bien, cada vez entendiéndolo un poco más con estos días, ¿eh? Me está convenciendo. Estuvo en Argentina cuando era verano, no sé qué le pasó, que ahora se da cuenta. Sí, bueno, me gusta el calor, pero bueno, nos agarró medio de sorpresa también. Comentaba también. Se preparó mentalmente. La semana pasada estaba durmiendo con frazada. Y ahora prácticamente no se. Sin nada. Nada. Yo encima prendí el ventilador a la noche, por supuesto, el ventilador, el aire acondicionado. Me desperté hoy y estaba prendido. Así que gracias a la gente de la compañía eléctrica por la boletita que me va a llegar en algún momento. Sí. Pero bueno, eso es un peligro. Vaya, eso de dormirse en el aire. Vaya mentalizándose para ese momento. Vaya mentalizándose para cuando llegue la boleta. Sí, así como usted no se mentalizó para la llegada del calor tan duro, yo sí me voy a tener que mentalizar para la llegada de la boletita, me parece, porque está difícil, está complicado estar sin aire acondicionado, y más para dejarlo, no sé, 8 o 9 horas, ¿no? Que es la noche. Claro. Complejo. Pero depende qué aire acondicionado usted lo puede configurar para que sea intermitente y no esté prendido continuamente. Depende el modelo. No sé si el mío tiene eso, sinceramente, pero no me vendría mal. Por lo menos que se apague un rato y se vuelva a prender en todo caso. Pero, claro. O que se apague en algún momento. Con el cierta problema, intermitencia. Sí. Claro, tendría que investigar un poco a ver si se puede. El problema, viste, que a veces te acostás con el aire, lo apagás y después a la hora te levantás muerto de calor, después ya no te puedes volver a dormir. Es cierto también. Sí, es cierto. Pero también mucho tiempo prendido puede hacerle mal también, mucho frío. Termina. Para las cuentas, las finanzas. También. Pero hay gente que le gusta dormir con el aire prendido y tapado. Yo la verdad que eso no lo entiendo. Eso sí que no lo entiendo. No, yo no lo entiendo tampoco. A mí yo sí puedo. A veces no da, pero el ventilador me gusta mucho, pero solo cuando da, si te tira aire caliente, la verdad que no tiene mucho este sentido. Pero bueno, me alegra que usted esté entrando en razón, ¿no? Como que estoy dando el brazo a torcer un poco. Sí. Me niego, pero le voy a terminar dando la razón, me parece. Bueno, en algún momento dirá, la verdad que yo también estoy pensando, no sé si el invierno, pero por lo menos el otoño va a decir que lo prefiere. Bueno, vamos a saber hasta cuándo dura este golpe de calor que tenemos los porteños y en gran parte del país también se está repitiendo esto. Está muy complicado. Pero recordemos ayer la charla que tuvimos con el especialista en cambio de clima y demás, que esto es una tendencia que llega para quedarse, no es la primera vez que pasa. Tal vez ahora nos sorprende porque nos agarró a mediados de octubre, pero es algo que ya venimos viendo y que se está viendo en varias partes del mundo. En muchos formatos, en mucho calor, en mucho frío, en muchas inundaciones, en pérdida de glaciares en todo el mundo también. Todo tiene que ver con el cambio climático y habrá que acostumbrarse a sufrir también este tipo de cuestiones porque es lo que viene, lamentablemente, ¿no? Justamente Alberto Fernández ahora está llegando ya a Roma
pero Alberto Fernández fue a una cumbre sobre el cambio climático también. Así que veremos ahí que, cuáles son las conclusiones que se llegan, pero va a haber que acostumbrarse a eso, ¿eh? No va a ser fácil. Sí, ¿cuáles son los objetivos que se fijan en estas cumbres y después que cumplan esos objetivos? Porque la última vez fue un fracaso, de 5 objetivos que se propusieron, solamente uno pudieron cumplir. Ah, mira. Estaba viendo algunos datos. Bueno, por eso ayer hablábamos con este especialista, ¿cuánto hay de palabrerío, de discursos, y cuánto hay de realidad, ¿no? Porque están buenísimos todos los discursos, todos somos ecologistas, conservacionistas y demás, pero después, cuando llega la hora de hacer las cosas, no se hacen. Por supuesto, también ahí tiene que ver la cuestión económica de cada país, porque para algunas cuestiones hay que aplicar fondos, hay que tener dinero suficiente, suficiente y si se quiere liberado en algún punto, como para poder encarar esas acciones que terminan siendo, si querés, secundarias o terciarias en países como el nuestro, que tienen necesidades claras en algunos otros puntos, no sé, salud, por ejemplo, indigencia, pobreza, creación de trabajo, un montón de ejes en donde la Argentina y un montón de otros países todavía tienen que trabajar y después, en todo caso, pensar en la ecología. Tal vez sería cuestión de cambiar el orden de las prioridades, pero es complicado también. Digo, la Argentina tiene demasiados frentes abiertos como para ver si puede ocuparse de ese tema, más allá de que, por supuesto, yo considero que es un tema central todo lo que tiene que ver con la ecología y el cuidar el medio ambiente, pero insisto, en algunos países como la Argentina se hace difícil, cuando la guita que hay es totalmente limitada, ver cómo llevamos esos fondos a algunas acciones que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Es más también una toma de conciencia y de decisiones políticas a nivel global. Si bien cada país hace su aporte, los principales contaminantes y los que producen esto que se llama del gases del efecto que generan efecto invernadero son las principales potencias. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de China. Quizás Rusia también entra dentro de ese grupo, dentro de ese ranking. Sí. Yo lo que sí veo es en las casas, y no sé si en las casas volvemos a lo mismo, lo podés ver más en sectores, que pasa lo mismo que en los países, en sectores o en barrios tal vez un poquito más acomodados que en otros, pero yo sí veo, tal vez, insisto, en algunos hogares, una mayor preocupación por reciclar el plástico, por ver qué se hace con el cartón, con la botella de vidrio. Sí, en su momento me acuerdo que separábamos. Yo no veo que eso haya tenido una continuidad. No sé, sinceramente. Separaban una bolsa de color verde, otra bolsa de color negro. Es verdad. Sí, los volquetes, bueno, acá en Capital, ¿no? Sí. Los volquetes que están en la calle, la gente tira cualquier cosa, agarra su basura y la tira. Podés no hacerlo también, porque en algunos lugares de Capital Federal está la posibilidad de llevarlos, ese es un tema que lo tenés que llevar, tu plástico, tu vidrio, tu cartón, lo podés llevar a distintos lugares, a distintos puntos de recolección del gobierno porteño, y ellos después se encargan del tema del reciclaje. Pero bueno, no es lo más común, me parece. Sí hay gente que lo hace, por eso digo que yo veo cierto cambio de tendencia en los hogares, pero es un tema limitado, ¿no? Porque no lo hace todo el mundo y depende de lo mismo de siempre, de las posibilidades económicas también de cada uno, ¿no? No todos tienen la posibilidad de tener un centro de eso cerca y demás. No es fácil. Por eso te decía al principio que también tiene que ver con la capacidad económica de un país poder llevar adelante el presupuesto este tipo que de tenga, situación. Como decís, el presupuesto que tenga destinado a tal fin. Claro, tal fin, sí, por eso, porque hay segmentos más importantes, como te decía recién, producción, trabajo, salud, indigencia, pobreza. La Argentina no es que está en una situación totalmente relajada y tiene todo el tiempo del mundo para ocuparse de esas cosas. Debería ocuparse más, seguro. Ahora, ¿hay tiempo, hay guita para eso? Bueno, eso ya es otra discusión, me parece también.
Por supuesto. Y bueno, repasando lo que tendremos hoy en las claves de la mañana, hoy es viernes, tenemos muy buena música. No sé si fue viernes... Hoy es mía. Viernes de Bonelli, bien. Viernes de Bonelli, entonces. Como siempre, Alegrova con toda la información del campo, toda la info del agro. Estaremos atentos también a lo que pasa en ese sector. Y lo de siempre, aquí en las claves de la mañana, entrevistados, muchas noticias. Exactamente. Bueno, arrancamos con los auspicios entonces. Dale. Vamos. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready 4. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http://tienda.movistar.com.ar. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000. Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Del 28 al 30 de octubre, Expo Escobar, el multievento de negocios más grande de la Argentina. Sector productivo, industrial y comercial, desarrollo inmobiliario, innovación y tecnología, patio gastronómico y grandes shows. Expo Escobar, a 30 minutos de Cava, en Panamericana Ramal Escobar, kilómetro 58. No te lo podés perder, te vas a sorprender. Escobar Municipio, Ariel Suharchuk, Intendente. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAV, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresa en samsung.com/ar/microsite/gps-medio-online y entérate más. Para más información ingresa en www.samsung.com/ofra/plan-medio-canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, estado presente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales.
En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. Separar lo imprescindible de lo importante. Lo indispensable de lo necesario para entender la realidad en su real dimensión. Con esa premisa, Matías Bonelli y su equipo te explican las claves de la mañana en Ecomedios AM 1220. Presenta Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Bien, 10, 23, momento de las claves de la mañana, y hoy vamos a tocar dos puntos, pero que están relacionados, porque tienen que ver con algunos temas que ya tratamos en otras oportunidades, que son las internas, que son las grietas que hay en los distintos sectores políticos. Primero vamos a arrancar hablando del viaje del presidente Alberto Fernández. Salió ayer a Europa, va a participar de dos eventos en particular. El primero, la cumbre climática en Glasgow, y la segunda, la cumbre del G20. Sí, está, por supuesto, la cumbre climática va a ser más una cuestión de foto, de mostrar que la Argentina está alineado detrás de ciertas acciones, pero lo más importante tiene que ver con la cumbre del G20. Allí se supone que va a haber un encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, además de algunos otros mandatarios de países europeos. La expectativa que hay respecto de lo que realmente se pueda traer Alberto Fernández de su viaje por Europa, de esta gira presidencial, no es demasiado. Sobre todo porque las grandes expectativas están puestas en la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que, como explicamos ya varias veces, hace meses que está dando vuelta, y que no se le encuentra, evidentemente, una solución. Por lo menos no hay ningún tipo de acuerdo. Nada de esto mejoró después de las declaraciones del otro día en cancha del Deportivo Morón, en un acto oficialista donde el presidente Alberto Fernández salió a decir que no iban a arreglar a cualquier precio, frase que fue totalmente validada por muchos de los funcionarios del gobierno nacional. Habrá que ver ahora cuáles son las expectativas con las que llega el propio Fondo Monetario, la propia Cristalina Georgieva, después de esas declaraciones, y si la Argentina queda más lejos o más cerca de encontrar alguna solución, digo, más allá de las declaraciones que no cayeron nada bien en el organismo internacional. Se sabe, por supuesto, que de esto mucho tuvo que ver la cuestión política, la cuestión eleccionaria, pero hay que ver también qué grado de realidad hay en esa idea del oficialismo de no pagar a menos que se llegue a un acuerdo que el gobierno argentino considere satisfactorio. El otro punto es que la comitiva que viajó a Europa es gigantesca y está conformada nada menos que por todos los integrantes del gobierno que tienen relación más cercana con Alberto Fernández. Por eso hablaba de la grieta, de la división, o de cómo se dividió en dos el gobierno, en este caso de forma literal, porque hay una parte en Europa y la otra en la Argentina. En Europa, dijimos recién, está toda la ala cercana al presidente. ¿Quién quedó acá? De presidenta quedó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el resto de los cargos también es de gente cercana a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, unos por Europa, los otros acá. Se supone, por lo menos de acuerdo a la visión del gobierno, que los que van a terminar sacando mayor rédito durante estos días van a ser los que se queden acá, es decir, el ala más kirchnerista, porque recién decíamos, lo que se puede llegar a esperar del viaje a Europa no es demasiado
esperanzador, por lo menos respecto de si se esperan grandes acuerdos o grandes soluciones a distintos temas. Los que se queden acá, es decir, el ala más kirchnerista, se va a quedar haciendo campaña. Básicamente eso. Estamos a 16 días de las elecciones, que van a ser el 14 de noviembre, y hay que apuntalar todo lo que haga falta, por supuesto, con toda la fuerza el camino que se pretenda seguir desde el lado kirchnerista. La otra interna, la otra grieta de la que quería hablar, es la que se da en el lado opositor, es decir, en Juntos. Ayer se realizó un acto en el gimnasio de Fern, el Héctor Echart, un acto totalmente radical, con un mensaje claro: nosotros queremos poder y nosotros queremos empezar a ocupar posiciones de mayor peso dentro de Juntos, que es la el partido que conforman, o la coalición que conforman junto al PRO, quien hoy es quien suele ocupar los cargos más importantes. La gran pregunta que surge acá, si este era el momento indicado para hacer una cosa como esta, una demostración de fuerza o una queja, porque suena también a presentación de queja por parte del radicalismo de nos están dejando afuera de los grandes puestos o de las grandes decisiones. Se puede tomar también incluso como esos errores no forzados que muchas veces hablamos que tiene el oficialismo. Bueno, esto para mí por lo menos es más o menos lo mismo. ¿Hacía falta hacerlo ahora? ¿No se podía hacer más adelante, después de las elecciones, en vez de estar mostrando una grieta? Difícil tratar de entenderlo desde lo analítico. Habrá que ver cómo termina funcionando esto en las urnas, porque si cometieron un error puede ser caro realmente. 10:28, las claves de la mañana y venimos. Dow, líder global en ciencia de los materiales y presente en Argentina desde hace más de 60 años, con soluciones innovadoras y sustentables para empaques, infraestructura y cuidado personal. Y como siempre, después de las claves de Matías Bonelli, tenemos el pronóstico del tiempo y el pronóstico de piquetes también, las movilizaciones y las complicaciones que se presentan en el tránsito de Buenos Aires. Tenemos que hablar de lo que ocurre desde muy temprano, desde las 8:30, concentración en Puente Pueyrredón, coordinación de vecinos de Guernica, están presentándose allí, manifestándose. Allí vemos algunas imágenes para la gente que nos sigue de manera audiovisual, el corte que están produciendo a esta hora de la mañana, corte total en Puente Pueyrredón, desde Avellaneda en la subida, desde Avenida Mitre en la bajada hacia Avellaneda por Avenida Belgrano. Esto está complicando el acceso a la ciudad de Buenos Aires. A un año, las familias de Guernica exigen que cumplan con las promesas de las actas de tierra, dicen los manifestantes que están allí, decíamos, en Puente Pueyrredón. La línea A de subte, por otra parte, te cuento que sigue con servicio limitado entre San Pedrito y Miserere por arrollamiento de una persona. Los otros servicios de trenes, subtes y premetro funcionan con sus cronogramas habituales. Hubo un siniestro que está generando también algunas demoras en el inicio de Aubaza, de la autopista, frente a la Usina del Arte, sentido a La Plata. Congestión hasta más o menos la altura de donde se encuentra Canal 13. Vamos a seguir con más información. En este caso nos metemos de lleno en lo que hace al clima en Buenos Aires y el pronóstico del tiempo. ¿Qué es lo que se espera para hoy? Una máxima de 32 grados. Un golpe de calor que se hace sentir en esta semana. 24 grados, 4 décimas la actual temperatura. Vamos a ver si actualizamos los datos, si es 1 o 2 grados más. Pero bueno, sí, 25 grados, 9 décimas. Ahora sí, la actual temperatura en Buenos Aires. Estamos casi en 26 grados. Para mañana sábado se espera una mínima de 21 y una máxima de 32 grados. Nuevamente el calor se hace sentir en Buenos Aires. No ocurrirá lo mismo el domingo, cuando se espera que la temperatura baje. La mínima está estimada en 19 grados, mientras que la máxima treparía hasta los 26. Es un alivio que baje la temperatura después de un viento que llega desde el sudoeste. El lunes también se repiten las mismas condiciones climáticas, con una mínima de 18 grados y una máxima de 25. Y para el martes, Bonelli, el martes llueve.
Bueno, y ojalá baje la temperatura también. Y va a seguir el descenso de la temperatura. Esperemos qué es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional el lunes en lo que respecta a toda la semana que viene. ¿Y vamos a la música? Vamos a hacer una breve pausa y después sí la música en las claves de la mañana, vamos. Si le parece. Dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Onfis vamos a cuidarte. Buenos Aires, vacunate. Plan provincial, público, gratuito y optativo contra el COVID-19. Continúa en Merlo la preinscripción a la campaña de vacunación contra el COVID. Conoce los puntos donde podés acercarte a preinscribirte para recibir la vacuna contra el COVID-19 ingresando en www.merlo.gov.ar/vacunate. Recordá que si ya te inscribiste online, no es necesario volver a hacerlo. Buenos Aires, vacunate. Gobierno del Pueblo de Merlo. Junto al vecino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Impulsan el desmonte, los agrotóxicos, las megagranjas y la megaminería contaminante. Más saqueo para pagar la deuda. Los gobiernos y los capitalistas son responsables. Paremos la catástrofe ambiental. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Plaza, Jordán y Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí a fabricar acá. Sí a vivir tu identidad como se te cante. Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí a volver a la cancha. Sí a sentirme más segura. Sí, re. Pablo Bey, Gabriela de María, candidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos, lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día. Vivir con tranquilidad. Randazzo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazzo, Carolina Castro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Yo decido que la educación se convierta en algo sagrado. Yo decido que se respete al que trabaja. Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa. Emanuel Ferrario, candidato a diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501, Juntos por el Cambio. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Las claves de la mañana, con la conducción de Matías Bonelli. Las claves de la mañana, información y opinión sobre los temas más candentes del día. Machine.
20 minutos son los que nos separan de las 11 de la mañana en todo el país y aquí en Las Claves de la Mañana escuchamos The Beautiful Ones, la música de Suede. Estamos hasta las 11 con Las Claves de la Mañana. Los protagonistas son aquellos que hacen la noticia. Por eso en Las Claves de la Mañana vamos directo a la fuente, donde surge la información. Estamos conectados con... Fernando Sabor, el expresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Habíamos estado en contacto con él hace algunos días para ver cómo arrancaba el tema precios congelados, para ver cuáles eran sus sensaciones, pero ahora quisimos volver a contactarnos con él para que nos haga una actualización. Ya tenemos una semana, un poquito más de una semana de vigencia de este programa y queríamos ver qué es lo que está pasando. ¿Qué tal? ¿Cómo está Matías Bonelli? Hola Matías, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, Fernando, bien. Bueno, primeros días, ¿qué conclusiones lleva hasta el momento, por supuesto, con lo específicamente relacionado con precio? Después nos metemos en otros aspectos. No, mire Matías, nosotros lo que hicimos es, porque digamos que esto fue, parece que estamos hablando de una semana y parece un año, ¿cierto? Sí. Nosotros en principio según el Secretario de Comercio Interior, los precios ya se ven a la baja, por eso le consulto cuál es la sensación de ustedes. No, digamos que nosotros lo que hicimos hace, digamos, el día lunes de la semana de esta semana, al ver que los precios que se reflejaron dentro de los precios congelados son exactamente igual a los precios que nosotros estamos pagando, ¿cierto? Claro. Exacto. Ahora. Entonces sí. ¿Qué pasa? Nosotros lo que planteamos directamente en una reunión con la señora Débora Giorgi es esto. Nosotros no podemos vender al mismo precio que estamos pagando. Y no, claro, es que lo decimos. Lo que le enviamos fueron directamente las boletas y las notas de los distintos precios. O sea, las fotos que del mayorista. Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo es que a nosotros nos corran de esto o... en su defecto, que negocien los precios con los mayoristas proveedores, que son... Bien sabe usted, Matías, que nosotros el 80% de la mercadería que compramos se la compramos los mayoristas. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a...? Yo tengo un montón de ejemplos para darle, pero hay productos que le podemos poner un 3%, hay algunos que le podemos poner un 5%. Como ejemplo, es un aceite de 3 litros de una marca conocida, que la vamos a comprar y le vamos a tener que perder 200 pesos para venderla. Entonces, es para nosotros no podemos alcanzar el programa. Sí sabemos que durante mitad de semana se reunieron la Secretaría de Comercio con los mayoristas, y bueno, pero sinceramente no sé a qué conclusión llegaron. Sí, lo que vimos, el problema que se da ahí, Fernando, con el tema de los mayoristas es que para que ustedes puedan vender a un precio, al precio congelado, digamos, de los determinados productos, la alimenticia le debe vender a ellos a un precio también más bajo. O sea, es una cadena de ver cómo se llega a ese punto. No es fácil tampoco, ¿no? Pero por eso lo que nosotros le planteábamos a la subsecretaria es, si quieren que estemos, bueno, sentemos en una mesa y debatamos los costos con el mayorista, o sea, para que nos quede rentabilidad también a nosotros. Claro. Porque lo que pasa es que si van a poner los precios máximos o los precios congelados que de los que tenemos que vender nosotros lo que queremos es una lista que nos diga también cuánto lo vamos a pagar. ¿Me entiendes? Lo mismo porque, el mayorista con la alimenticia, o sea, es toda una cadena el costo, ¿no? Si hay voluntad de las partes, me refiero a las nuestras, se podría llegar a hacer. Fíjese lo que nos pasó en precios máximos. El azúcar de primera marca la teníamos que vender a 56 pesos y el mayorista nos la vendía a nosotros a 55.99. Entonces yo le decía a los mayoristas, yo le puedo ganar un centavo, los míos le pueden ganar, ¿vos también le ganás un centavo? Claro. Entonces me parece que, por eso yo lo que le decía a la secretaria es, una vez que ustedes tengan la reunión, yo lo que les pediría es que si es que estamos adentro de este formato, bueno, júntenos con los mayoristas y discutamos rentabilidades. Claro, exacto.
Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en cuanto a la provisión por parte de ustedes? ¿Están tomando alguna política respecto de comprar alguno de los productos que están dentro de esta canasta de precios congelados, o los que no les resultan rentables directamente prefieren no tenerlos? ¿Cómo se está manejando? Nosotros no podemos. Nosotros no, lo que no vamos a hacer nunca es desabastecer a nuestros vecinos en cuanto a nuestra góndola, a nuestra estantería. Nosotros lo que hacemos es lo que vamos a seguir haciendo hasta el día de hoy. Nosotros compramos el producto, le ponemos nuestra rentabilidad y lo vendemos. Ah, por eso. Bien, o sea, lo compran el producto, porque, pero ya el precio ya es otra cosa. Tal vez quedemos en algunos un poquito más altos. En algunos, ¿eh? Pero sí, provisionados. Sí. Porque, mire, estamos hablando de... Ya esta historia la conocemos, ¿no? De que el hipermercado tiene el precio más barato que el almacenero en el aceite. Ahora usted va al hipermercado y lo único que encuentra es una góndola llena de un aceite que dice Alto Leico. Y ese es más caro. Entonces, ya la mentira también la conocemos, ¿no es cierto? Sí. Y prevé, insisto, más allá de que usted me dice de no los vamos a dejar a los vecinos sin estos productos y todo eso. Si en algún momento ustedes le aplican a una rentabilidad, por supuesto, a los productos que hoy deberían estar a precio congelados, ¿se están exponiendo a que les caiga una fiscalización y le diga, señor, usted está vendiendo más caro esto? ¿Qué hacen ahí? Y bueno, entonces nos van a clausurar a todos. En ese sentido. No, y nos van a clausurar a todos. Pero, mire, hay algo que es real, y esto yo se lo puedo garantizar porque nosotros, digamos, en cada municipio tenemos una cámara territorial, sectorial, que está funcionando y estamos todos conectados vía WhatsApp, y yo lo que les digo, así como estaba la preocupación de nuestro sector de esto, ¿no?, de que nos caigan, que nos clausuren, etcétera, etcétera, yo le puedo decir que en los 135 municipios no hubo ninguna inspección sobre nuestros comercios, ni tampoco clausura, ni menos actas. Sí hemos visto, veo en el Facebook, de los distintos intendentes sacarse fotos controlando precios en las cadenas. Pero en nuestros comercios no. Salió gente a controlarlo. Sí, sí, pero en nuestros comercios no. Porque, es más, en otra vez un periodista me mostraba una foto y me decía que habían ido a ese comercio, un comercio de Ensenada, y yo le pregunté al periodista, ¿lo clausuraron? No, ¿lo multaron? No. Entonces no le miraron los precios. ¿Y usted qué dice? ¿Que la foto? Bueno, llámelo como te guste. Yo lo que les digo es que, inevitablemente, nosotros, como no podemos acompañar el programa, seguramente estamos irregulares en esos precios, como también estamos competentes en un montón. Claro, así que, y lo van a seguir estando, evidentemente, ¿no? Digo, si la intención es proveer a los vecinos, ¿van a seguir estando irregulares en cuanto al precio? Porque por el momento no hay otra solución. Claro, pero más, es como que irregulares suena con respecto a la lista, pero nosotros hemos trabajado siempre con una... La situación vigente de la lista. Está bien, nosotros siempre hemos trabajado con una rentabilidad, como usted va a trabajar y también cobra un sueldo, ¿cierto? Exacto. Entonces, y digamos que nosotros, yo digo siempre que el almacenero es más competente que el almacenero, no hay, porque nosotros necesitamos vender. Capaz que el hipermercado, bueno, se puede sentar arriba de un montón de mercadería y esperar que aumente. ¿Y nosotros qué vamos a especular? Si tenemos 3 o 4 cajas de aceite en el depósito, nosotros somos trasladistas, nosotros compramos y vendemos. Si levantamos la cortina y no logramos tener la venta del día, y la verdad que se nos complica porque el costo operativo está, ¿cierto?, y es fijo. Saborio, muchas gracias, Un gustazo, como siempre. Igualmente, Fernando Saborio, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Complicado realmente porque no hay solución, evidentemente se va a complicar, sobre todo en los comercios más chicos. En los grandes yo creo que el gobierno sí va a apuntar más fuerte. Veremos cómo sigue. 10:48, ahí venimos. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready 4. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Válido del 1 del 10 del 21 al 31 del 10 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Consulte con su banco la eventual aplicación de cargos y o seguros asociados con la operación ICFT. Más información en http://tienda.movistar.com.ar. Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Tigre es todo para mí. Es el lugar que a mí me permitió crecer. Acá yo estudio, trabajo, entreno. Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes. Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio. Veo, veo. Una cosa maravillosa. ¿En dónde? En Flow. ¿Y vos qué ves? Flow es para vos. Más información en flow.com.ar. Del 28 al 30 de octubre, Expo Escobar, el multievento de negocios más grande de la Argentina. Sector productivo, industrial y comercial, desarrollo inmobiliario, innovación y tecnología, patio gastronómico y grandes shows. Expo Escobar, a 30 minutos de Cava, en Panamericana, Ramal Escobar, kilómetro 58. No te lo podés perder, te vas a sorprender. Escobar Municipio, Ariel Suharchuk, Intendente. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB, 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, podés comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Las sonrisas, las selfies y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. La tecnología evoluciona y vos avanzás con ella. Por eso creamos el Plan Canje Samsung, donde el producto Samsung que dejás trae algo nuevo. Ingresa en samsung.com/ar/microsite/gps-medio-online y entérate más. Para más información ingresa en www.samsung.com/ofra/plan-medio-canje. Ventila los ambientes de manera cruzada, distribuida y permanente. Hacelo en tu casa y en el trabajo. Así evitas el contagio y la circulación del virus. Por orientación y consultas, comunícate al 148 las 24 horas o al 147 todos los días de 8 a 20 horas y por emergencias al 107 las 24 horas. Por favor, seguí cuidándote. San Martín, estado presente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. El alimento es vida y exportarlo es crecer. Es bienestar para todos. Con tecnología, inversión y trabajo, el complejo oleaginoso cerealero realizó más del 50% de todas las exportaciones argentinas del año pasado. Alimentos argentinos para el mundo. Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales. En Unilever estamos acá desde hace casi un siglo y siempre con un claro propósito en todo lo que hacemos a través de nuestras marcas, acompañando e impulsando de manera sustentable el desarrollo del país, cuidando nuestra cadena de valor y asegurando que nuestros productos lleguen a millones de hogares. Porque solo si estamos donde hay que estar, es posible acompañar el crecimiento del país. Unilever, desde hace 95 años en Argentina. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Es que, en definitiva, nuestra urea llega a tu mesa transformada en pan, ensalada, milanesas y miles de productos más. Porque somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Hola Matías, muy buenos días. Bueno, terminamos esta semana medio de con climas normales en enero recién, con una situación que por el momento no es mala para los cultivos. Si bien hay mucha preocupación porque se ve como que se va realmente afirmando la perspectiva de que sea un año niña, es decir,
un año de un fenómeno climático que va a tener altas temperaturas y muy pocas precipitaciones, pero hasta el momento, con las lluvias de la semana pasada, sobre todo en el centro del país, han sido favorables para la condición de los cultivos, especialmente en el trigo. El trigo, según un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, del total que se plantó, el 82% muestra una condición entre normal y excelente. Todavía más que en el informe anterior de la semana pasada, 7% más de lo que se prevé del cultivo está en esta condición entre normal tirando excelente. Y sobre todo en el centro del área agrícola, ¿no? En el centro del país. Y encima los golpes de calor que se dieron en Buenos Aires y en La Pampa, se dieron en todos lados, pero los que se dieron en esta región, aceleraron el desarrollo del cultivo, así que está todavía como más adelantado de lo que correspondía. La perspectiva es tan buena que se espera que se cosechen en este momento y de no mediar incidentes y, digamos, desgracias climáticas, 19.800.000 toneladas. Esto es 600.000 toneladas más que lo que se esperaba en el informe anterior y, por supuesto, es prácticamente el doble de lo que se consume de trigo en el país. Así que descomprime incluso las tensiones entre el mercado interno y el mercado externo, que son tan usuales, que ponen tan nerviosos a los políticos últimamente, y habría mucho trigo para exportar y obviamente siempre sobra para el mercado interno. Respecto del maíz, bueno, el maíz se plantó hasta ahora el 27%, 28% de lo que se espera que se termine implantando a nivel nacional. Hay un poco de demora por la condición en algunos lugares, pero de lo que se plantó, tres cuartas partes están también de normal a excelente. Así que igual es muy temprano, apenas emergió, digamos, o sea, se ve ya la plantita, la mitad de lo que se plantó, pero por el momento está todo muy bien. Se esperan algunas lluvias la semana que viene, que esto puede llegar a ayudar a estos cultivos, sobre todo para acumular agua para lo que resta del ciclo, digamos. El verano se prevé muy duro para el maíz, el trigo se va a cosechar mucho antes. Y bueno, el que está medio mal es el girasol, ya se sembraron dos terceras partes de lo que se esperaba se siembre esta campaña, pero ya hay un 4% que está en condiciones de mala a pésimas, digamos, así que eso no se cree que se pueda cosechar, y dos tercios del girasol que se plantó están en condiciones adecuadas, digamos, pero no está tan bien como el trigo, que es, por el momento está en muy buenas condiciones. Así que bueno, esperemos que el clima se porte bien y bueno, será hasta el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. Y como la superficie cultivable de nuestro planeta es siempre la misma, se vuelve fundamental optimizar el rendimiento de cada hectárea con los nutrientes necesarios. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Muy bien, 10:58, último minuto del programa. Jurta, ¿cómo viene el noticiero? Cargado de noticias, supongo, ¿no? Por supuesto, como siempre. Siempre están trabajando los muchachos ahí en redacción. Los que laburan de verdad, digámoslo, ¿no? Hay gente... Los que trabajan de verdad, claro. Claro, porque el tema es así, hay unos que laburan y otros que lo leen. Es como los municipales, que veo que hay uno que trabaja y los otros están sentados mirando. Exacto, exactamente. Bueno, acá el noticiero es más o menos lo mismo. Claro. Unos que laburan de verdad, que están buscando la información y demás, y otro que se sienta fresquito, con aire, y lo lee. Claro, sí, eso es lo más importante, con aire acondicionado, sí. Todo. Nosotros tenemos que estar con la ventilación cruzada. Claro. Pero ellos están bien cómodos.
Y a ellos lo tienen a los latigazos, ¿no? Por supuesto. Para que escriban, escriban. Y que escriban bien, encima. Escriban bien, no se pierdan después nada. El locutor se equivoca, pero es culpa del redactor, no del locutor. Siempre es culpa del redactor. Siempre es culpa del otro, siempre. Exactamente. No fácil. Bueno. Agradecemos como siempre a Javier Martínez en la operación técnica, impecable como siempre. La labor también de Federico Lemos. No sé si tan impecable, pero bien, bien. Aprobado, Matías Bonelli, como siempre, en la conducción. Matías Bonelli, mi nombre es Matías Urtaki, esperando lo que va a ser la fiesta de fin de año. Cada vez estamos más cerca, cada vez falta menos. Programa 180 hoy, ¿no lo dijimos? Ah, hoy programa no es 180, ¿no? ¿Qué? ¿Cuánto? 190. 190. Bueno, bien. Bien. Bueno, ahí está. El viernes de la semana que viene, no, el otro estaremos festejando los 200. Entonces, claro, es verdad, sí. Claro, si la cuenta no me falla, bien. Bueno, ahora agarren la calculadora científica, hacemos números y el lunes que viene nos dice cuándo cumplimos los 200. En los 200 programas, un bono especial que va a venir de parte de Lemos para todos los integrantes del programa. Ah, y sí, que es el potente del grupo, eso está claro. Viernes 12, el viernes 12 de noviembre, anterior, en la antesala de lo que van a ser las elecciones, estaremos celebrando los 200 programas. Bueno, muy bien. Bueno, nos fuimos. Hurtado, gracias. Buen fin de semana. Disfrute del calor, le pido por favor. Estoy esperando igual el momento en que diga soy team invierno, pero bueno, ya va a llegar, tranquilo. Yo todavía no me pasé a ese lado. Estoy de la mitad de la cancha para acá, del otro equipo. Pues por lo menos está más cerquita. Bueno. Cada vez más. Bien, listo. Nos fuimos. Buen fin de semana. Y nos vemos el lunes. El lunes, así es. Chau, chau. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.